Esta mañana, Protección Civil, en compañía del Juzgado Administrativo, realizaron el cierre de la tienda Ley, ubicada en el Boulevard de la Juventud, debido a la omisión de las medidas sanitarias por el COVID-19. Bueno, estamos aquí en un operativo en conjunto con el Juzgado Administrativo, en conjunto con inspectores municipales y seguridad pública, donde, de acuerdo a los exhortos que se hizo por parte del juzgado, en días pasados a este tipo de tiendas, bueno, en un recorrido de supervisión el día de ayer, nos dimos cuenta que no estaban cumpliendo con algunas medidas, como el dejar pasar gente sin cubrebocas, como el no llevar un conteo de gente, de las personas que ingresan a la tienda. Se les dio un número, precisamente un número para que no hubiera tumulto al interior, y pues no lleva ningún orden de ese tipo. Por ello es que hoy pues se va a inaugurar. Pues fue un exhorto para todos los lugares, y creo que hemos estado supervisando, en la mayoría de los lugares están cumpliendo, pero ahorita vemos que ayer vimos la tarde noche que esta tienda no estaba cumpliendo con lo estipulado. Bueno, ahorita por lo pronto ahorita se cierra, ya juzgado administrativo, él decidirá o de acuerdo a ellos que cuánto tiempo. Pues ahorita de inicio esta sanción es primeramente por el incumplimiento. Ya el juzgado administrativo tendrán que reunirse con ellos precisamente para acordar y ver qué se puede hacer ahí. Vamos a traer un recorrido, efectivamente, y no cumpla las disposiciones del gobierno federal y del tema de salud, pues ahorita ya no podemos estar siendo blandos en ese sentido, ya que pues estas dos semanas son cruciales y depende mucho la salud de los duranguenses. Por ello, estamos haciendo estas acciones precisamente para proteger a todos los duranguenses y protegernos nosotros mismos. Vamos a ver, ahorita vamos a un recorrido, traemos alguna otra tienda ahorita, también de las que incumplieron, traemos otros lugares. Tiendas unas tiendas de conveniencia, unas tiendas que traemos ahorita también, súper también, que no cumplieron precisamente y que ahorita vamos a ejecutar las salidas. Gracias, comandante.